Qué bueno reencontrarme con todos ustedes en una nueva entrega de Audiencia Electrónica. Yo soy Idekel Morrison y durante las últimas semanas estuvimos compartiendo con ustedes las actividades en las que nos hemos involucrado en el plano político, porque hemos entendido que los ciudadanos no podemos ser indiferentes. Tenemos que involucrarnos aportando. Y eso hemos hecho en favor de la candidatura de Hipólito Mejía. Estamos apoyando con firmeza esa candidatura. Llevamos una propuesta junto a más de 200 profesionales del sector de las telecomunicaciones. Entregamos una propuesta sectorial porque creemos que si queremos influir en cambiar el estado de cosas en nuestro país, no podemos hacerlo desde la periferia. Hay que ser parte de los procesos de cambio. Y por eso nosotros hemos dado este paso con determinación, con entusiasmo y con el deseo de aportar a nuestro país. De una vez vamos a compartir los temas que traemos para hoy. Tenemos hoy una diversidad de temas, de actualizaciones como siempre. Vamos a iniciar hablándole de cómo la perspectiva de la historia se ve diferente gracias a la Internet. Los últimos 15 o 20 años de la historia de la humanidad están ya en videos, en blogs, en comentarios, en redes sociales, y es una nueva forma de leer, de vivir y de revisar la historia. Cómo la Internet cambia la forma de ver la historia. También le vamos a hablar de los libros electrónicos, los e-books. Actualmente hay dos grandes lectores de libros electrónicos, ahí ustedes lo ven en pantalla, el NOC, que es de la empresa Barnes & Noble, que es una de las más grandes cadenas de librería de los Estados Unidos, y el Kindle, que es el lector de Amazon. Ahí ustedes ven las dos opciones, a la izquierda el lector de Amazon, a la derecha el NOC. Son las dos más recientes versiones de lectores de libros electrónicos. Para poder leer un libro electrónico se requiere un equipo como este, en donde usted tiene el libro digital y puede leerlo. Nosotros le vamos a explicar qué es un libro electrónico, cuáles son las características, pero también le vamos a decir los pros y los contras, cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer uso de los libros electrónicos. Esos son nuestros principales temas. Como siempre, antes de dar un paseo por nuestra presencia en Internet, en nuestra pantalla, recordarle que debe de agregarnos en Twitter y en Facebook. Y ahí mismo háganos nuestros comentarios, díganos qué le parece el programa, participe, interactúe con nosotros en Twitter, @ingmorrison. Usted ahí nos agrega ahora mismo en este instante, nos escribe, nosotros lo vamos a responder de una vez, vamos a tener una interacción. Igualmente en Facebook, ingmorrison, para que mantengamos siempre el contacto y nosotros saber sus inquietudes y los temas que le gustaría que tratáramos cada semana. Vamos entonces a la pantalla para ver un poco nuestra presencia en redes sociales y también nuestro portal audienciaelectronica.net. Vamos a empezar precisamente por audienciaelectronica.net, www.audienciaelectronica.net, la página de tecnología más completa, más visitada y más actualizada de la República Dominicana. Si usted quiere mantenerse actualizado y al día del mundo tecnológico, debe de entrar audienciaelectronica.net, más de 20 actualizaciones diarias, lo compartimos a través de las redes sociales y por eso vamos a ver nuestra presencia en Facebook, ING Morrison, nuestro perfil de red social en Facebook. Ahí usted nos agrega y también ahí va a recibir todas las noticias, los comentarios, las cosas en las que estamos involucrados. Igualmente, por supuesto, en Twitter, donde ya tenemos más de 12.000 amigos en Twitter. Vamos a subir un poco para ver la cantidad de amigos que tenemos en Twitter en la pantalla, para que ustedes vean ahí el apoyo que nos han estado dando todos nuestros amigos ya. Más de 12.000 amigos en Twitter, @ingmorrison. Por esa vía vamos a compartir también, a intercambiar información con todos ustedes. Vamos a ver algunos de los titulares de audienciaelectronica.net, a poner de nuevo audienciaelectronica.net para ver las noticias de días pasados. Algunas de las noticias que anteriormente habíamos publicado en audienciaelectronica.net, por ejemplo, BlackBerry, que vuelve a sufrir problemas en su servicio de mensajería. ¿Qué inconsistencia está presentando BlackBerry? Eso fue el pasado jueves que se presentó ese problema de plataforma. Ahí ustedes ven los videos. Cada semana nosotros colocamos todos nuestros programas en el portal. Ahí ustedes pueden ver el video online, así como todos los títulos de lo que está pasando con Adobe, que ya no va incluido en Flash, todos los detalles de los últimos smartphones, los problemas del iPhone 4, todas las noticias tecnológicas que están incluso clasificadas. Ustedes vieron lo último alrededor del mundo y más abajo ustedes van a ver las noticias dominicanas, noticias de República Dominicana, lo que ha pasado con los contratos laborales en la empresa Claro Codetel, el PRD que se retira del diálogo con el problema cuestionable en el centro de cómputo de la Junta, la policía que desmanteló una red que pretendía sacar millones de los cajeros automáticos. Son algunos de los principales temas del portal audienciaelectronica.net, la página de tecnología más completa,
más actualizada y más visitada de la República Dominicana. Eso es gracias a su apoyo, gracias a su seguimiento. De una vez, ¿cómo la perspectiva histórica ha cambiado gracias a Internet? ¿Qué significa eso? Los últimos, por ejemplo, 15 años de la historia de la humanidad, ya nosotros no solo necesitamos que nos lo cuente un libro, solo tenemos que recorrer videos de cada acontecimiento. Imagínense ustedes, para que me entiendan mejor, que dentro de 50 o 100 años, cuando se hable de la muerte de Muammar Gaddafi, ese joven que esté viendo ese tema tiene videos en todas estas plataformas de la Internet para ver lo que ocurrió, cómo ocurrió, ver blogs o publicaciones de quienes vivieron ese hecho histórico. Ha cambiado la forma de ver la historia. No es como muchos de nosotros consumimos la historia con un libro en papel. La multimedia nos explica los acontecimientos históricos y para eso se han desarrollado incluso interesantes soluciones y aplicaciones de software, como la que vamos a ver en este pequeño reportaje de cómo ya en YouTube, en video, tú puedes tener a través de una aplicación interesantísima una organización por años de los acontecimientos históricos. Esto es una antesala de eso que estamos hablándole, del cambio de la perspectiva histórica.